Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo de review en la guarida de los saurios y se trata del... ¡Sí! Se trata del troodón que sacó la empresa de figuras y juguetes Vivid Toys en el año 2012 de la película de Caminando con Dinosaurios. Una película que yo le tengo muchísimo cariño ya que me encantó, fue una película que me entusiasmó bastante. Es decir que David Krenz hizo un gran trabajo con los diseños de dos dinosaurios, pero sobre todo me quedé con la ganas de tener a este troodón, cosa que por fin ha podido ser, ya que después de muchísimo tiempo por fin tengo mi ansiado troodón, ya que estuve detrás de él muchísimo tiempo. Y la verdad ahora por fin, después de encontrarlo de segunda mano, lo tengo ya. Os dije que iba a traer más figuras de Caminando con Dinosaurios, que las iba a conseguir. Y así es, he conseguido este y otros más, así que los iré trayendo. Y bueno, deciros que el troodón en la película tiene unas escenas bastante chulas, pero sobre todo yo me quedo con la primera escena donde aparece, que es cuando, digamos, se intenta llevar a Patchy y digamos que pierde un trozo de la ola, quedándose un agujero. Y la verdad que esa escena me hizo muchísima gracia, sobre todo la cara del troodón, que era muy curiosa. Y bueno, también quería deciros que muchos ya lo conocéis, pero el troodón se trata de un dinosaurio que tiene su propia especie, que ahora es el Stenonicosaurus, ya que se le ha cambiado el nombre hace muy poquito. Y se trata de un dinosaurio que está muy emparentado con los dromeosáuridos por el tema de que pues tiene la garra, la cual es muy característica del otro dromeosáurido. Midió en torno a casi el metro de alto y 2,5 metros de largo, viviendo en Norteamérica, en lo que hoy es pues Canadá y toda esa zona. Y la verdad que es un dinosaurio muy chulo, desde mi humilde punto de vista, bastante interesante. Y bueno, veamos la figura. Así que, bueno, antes de nada quería medirla para que veamos pues el tamaño que tiene este troodón, y tiene un tamaño de 22 centímetros de largo y así a dos patas tiene unos 12 centímetros de alto. Es de plástico pues de juguete, obviamente, o sea, es bastante blandito, aunque se caiga no se va a romper. Y bueno, pues como podéis ver, es una preciosidad. Voy a ponerlo cerca para que oigáis pues los sonidos del troodón. La verdad que está bastante chulo en cuanto a sonido. Y aparte de los sonidos, tiene muchas articulaciones, así que voy a ir enseñándoos las articulaciones que tiene. Por ejemplo, la más característica es la del brazo, que es rotatoria. Fijaos, es increíble, se puede pues poner en distintas posiciones, incluso a cuatro patas. La cabeza, que es un joint, o sea, se puede mover pues bastante grados, fijaos. Incluso la boca se puede abrir y se puede cerrar, no mucho, ya que pues obviamente no está del todo preparada. Fijaos, se le puede poner incluso mirando hacia arriba. Y las patas, pues obviamente se les puede mover hacia los lados. No quiero forzar mucho la articulación, ya que al ser de una figura de hace tiempo no es conveniente. El cuello no se le puede girar la zona, digamos, del torso, pero sí la de la cabeza. Y la cola no se le puede girar, pero sí es muy flexible. Fijaos, a ver. Se le puede doblar bastante.
Y aquí pues podemos ver, que antes me he dado cuenta, que pone pues que está realizada por Vivid Toys en el año 2012. La verdad se ve chulísima la figura. Fijaos que se le puede poner también la posición cuadrúpeda, gracias a lo que hemos visto. Y es una figura, la verdad, bastante chula. Y muy mejorada en cuanto a su diseño en aquella época, en el año 2012. Recordemos también que salieron, pues aparte de este, el Ultimate Gorgon, que tenéis el vídeo en el canal. La gran figura del Gorgosaurio, que os fascinará si no la habéis visto. Y también los blisters que contienen a Patchy, Scowler, Janiper y el Troodon, que es el que estamos viendo. También han sacado unas minifiguras en blisters, la cual viene hasta el Alex Ornis. Y esas, pues, son más difíciles de conseguir, pero igualmente se pueden obtener de segunda mano. Y las intentaré traer al canal. Así que, pues, ahí tenéis eso. Y vamos a acercar el zoom, que quiero que veáis más, pues más con detalle el Troodon. Fijaos qué chulada. Fijaos cómo se ven todos los detalles del plumaje que tiene. La cara, wow, es que es una pasada, chicos. Estos juguetes, digamos que eran juguetes de calidad. La verdad que sí. Una auténtica pasada de figuras. Muchos me diréis, ¿la recomiendas? Y yo te digo, sí, la recomiendo bastante. Pues ya que es una figura que hoy en día es un poco difícil de encontrar. La verdad, las cosas como son, es difícil de encontrarla. Pero si la encontráis, no dudéis en adquirirla, ya que pues se trata de una figura rara. Debido al tema de que pues todo el mundo tiene el Ultimate Gorgon y a mí me ha costado bastante, ya os lo puedo decir. Y además, pues para ser un Troodon, lo veo bastante bien realizado. Lo veo muy chulo. Y pues al final, no puedo negaros la recomendación de la figura. Además que tiene los sonidos y es muy fiel al que vimos en la película. Lo único que no me gusta de la figura es que le pueden haber puesto algún punto más de articulación, ya que el Ultimate Gorgon y alguna figura más tiene más articulaciones. Incluso la de la boca parece que está un poco floja, pero bueno, ya ahí entra el criterio de cada uno, de cómo la puede ver y demás. Y bueno, dicho todo esto sobre el Troodon, vamos a pasar a la comparativa, así que voy a por una figura que sé que muchos queréis que compare con este Troodon. Y como no podía ser de otra manera, había que compararlo con el Ultimate Gorgon, el Gorgosaurio de Caminando con Dinosaurio en la película. A ver si puedo ponerlo. Ay, se va a quedar mejor así. Y fijaos que obviamente pues no están a escala, ya que estas figuras de blister son un pelín más grandes algunas, otras más pequeñas. Y bueno, el tamaño digamos que es lo de menos. Lo importante es ver a dos figuras de la película de Caminando con Dinosaurio juntas. Y bueno, podéis ver que quedan espectacular las dos juntas. Voy a poner al Troodon aquí como más dentro. Y bueno, podéis ver las dos piezas, qué chulas. A ver que ponga la cabeza del Gorgosaurio con la... Así, así me gusta más. Y bien, como no quiero sacar todavía la otra figura que tengo, voy a poner una figura de Mattel.
Ahí tenemos a Alan Grant. Y fijaos cómo se queda Alan Grant al lado del Troodon y al lado del Gorgosaurio. Están muy chulas. Muy, muy chula esta línea que sacó Vivid Toys. Una preciosidad. Que ya os digo, os recomiendo muchísimo. Si veis alguna en algún tianguis, si sois de Latinoamérica, o en alguna aplicación de segunda mano si sois de España. Ya que son piezas bastante cotizadas. Y para terminar, vamos a poner al Pachi que está de escala, que no es de Caminando con Dinosaurio la película, pero es de Mattel. Y ya veis pues el tamaño que tienen. La verdad queda incluso bien con este, ¿eh?, de Mattel al lado. Queda bastante chulo. Aunque el Troodon se va un poco de escala, pero igualmente me encanta. Es que son los coloridos que tiene, el colorido es amarillo en la parte de arriba. Queda chulísimo. Y bueno, chicos, pues nada más. Simplemente daros las gracias por el apoyo que dais, por todo el cariño, los comentarios. O sea que muchísimas gracias, de verdad. También, pues si sois nuevos, suscribiros al canal. Compartid con vuestros amigos que les gustan los dinosaurios. Dadle un fuerte like por este precioso Troodon. Que me ha costado bastante conseguirlo, ya lo puedo asegurar. Eso sí, me ha salido a muy buen precio porque ha sido segunda mano y todo eso. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.